que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos, ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a los demás. Vamos a orar. Padre, bendiga el Señor su palabra esta hermosa mañana, esta hermosa noche. Queremos pedirle, Espíritu Santo, que ningún eh, distractor, Padre bendito, nos robe la concentración para poder predicar su palabra con denuedo. Por eso le suplicamos que pueda atar los pensamientos, y sentimientos de este inútil predicador, para que su iglesia sea edificada a través de la enseñanza de la palabra de Dios. También regálenos, Señor, hermanos, con la intención de no ser miembros en una iglesia, sino ser discípulos, con el deseo de aprender cada día más, Señor, en su vida espiritual. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Hermanos, vemos que hasta donde hemos llegado, Jesús pasa por un sufrimiento, por, por un maltrato, pero que ya estaba estipulado también en la, en la palabra de Dios. A, a David escribiendo salmos se le revela mucho sobre el sufrimiento a Isaías también, de todo lo que el Mesías iba a pasar. Y estamos viendo acá que el primer día de la semana, o sea, el día domingo, llegan estas mujeres, hablamos de que habían eh, pues invertido comprando especias aromáticas, un montón de cosas, y llegan al sepulcro y no encuentran el cuerpo, pero sí hay dos ángeles parados ahí y le dicen, esta expresión me encanta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ok, entonces hemos dicho, mis amados, que en la escritura encontramos algunos personajes que no vieron muerte. O sea, usted sabe dónde entra la muerte. Entra, hermanos, por el pecado. Cuando, pastor, cuando Adán y Eva le fallaron a Dios. Cuando desobedecieron los mandatos que el Señor les dijo, el día que comieres del fruto de la vida, del bien y del mal, ciertamente moriréis. Llega la culebra y se le presenta a la Eva y le dice, no moriréis. Y dice que era codiciable los ojos y comió. Pero no le bastó, mire, sino que nos llevó de encuentro también a los hombres. Y por eso es que ahora nosotros trabajamos más que las mujeres. Nosotros salimos a trabajar y llegamos a la casa y nos vamos a la cocina, nos vamos a lavar, nos vamos a tantas cosas que hacemos. Cuidamos a los niños, los tenemos que bañar, los tenemos que llevar a la escuela, tenemos que ir a las reuniones, al hospital. ¿Y dónde no andan los hombres, hermanos? Pero dice claramente la escritura, y tu deseo será para tu marido. O sea que hay un orden en la familia. Amén. Así que a las mujeres rebeldes y aquí y allá, no les dura mucho el maridito por la naturaleza que está estructurada la familia. Pero bueno, el, el caso es que le fallan hermanos y empieza, no mueren de inmediato, sino que empiezan a sufrir lo que nosotros también nos pasa, empiezan a envejecer. O sea, el ser humano, por naturaleza, nace, crece y muere. Ese es el ciclo de todo ser humano. Ese es el ciclo de todo ser viviente. Gracias a que aquí un, eh, un día entró el pecado en la vida de, la, de los primeros hombres creados por Dios. Ahora, pero en eso, mis amados, eh, o en ese trayecto para llegar a Jesús, ya le he dicho que hay ciertos personajes bíblicos que no vieron muerte. O sea, ellos no murieron. Uno es Enoch. Él dice en la Biblia que caminó con Dios y fue traspuesto. Es uno de los personajes que eh, en Dios, en la soberanía, imagínense qué, qué calidad de creyente ha de haber sido este hombre para, para que Dios le diera el privilegio de no ver muerte. Luego hay otro hombre muy este, admirado, que es Elías. Dice que vino un carro de fuego y se lo llevó. Tampoco vio muerte. De ahí el tercero en cuanto a tener un poco de dudas es eh, Moisés, porque Dios le dice que debido a que agolpió la roca dos veces, o sea, se dejó descontrolar, como muchos de acá, que no se dominan ni lo que dicen ni lo que hacen y después vienen las consecuencias. ¿Alguien puede hablar en lenguas? Gloria a Dios. Amén. O sea, perdimos el control, nos precipitamos. No era el momento de renunciar, no era el momento de salir de ahí, etcétera Y empezamos a pagar las consecuencias. Pero bien, este, estamos hablando de Moisés, no de su vida. Ya usted ya aprendió la lección, amén. Gloria a Dios. Viene eh, Moisés y Dios se lo lleva a un monte y dice, yo te voy a enterrar. Entonces se vuelve un misterio para Israel. Nunca lo vieron morir, ni nunca vieron su cuerpo, ni saben dónde fue enterrado. Pero en el libro de Judas, ahí aparece que el arcángel Miguel está luchando, peleando con el cuerpo de Moisés. Ahora, ¿por qué? Satanás está peleando el cuerpo con, con Miguel. Entonces, empieza eso. Bueno, ¿y de cuándo el diablo va a andar peleando por el cuerpo de Moisés? A no ser que lo estaba reclamando, ¿verdad? Es decir, él tiene que morir, te desobedeció, etc. Y en la transfiguración con Jesús, donde estaba... Eh, cómo se llama, Pedro, Juan y Jacobo, que eran los, los de la íntima del Señor, los que gozaban de muchos, gozaron de muchos privilegios cuando el Señor hacía ciertas cosas especiales, a ellos se los llevaba, dice claramente que estaban, Pedro, emocionado por, por ver el cuerpo glorificado del Señor, en parte, viene y le dice, Señor, bueno fuera, y empieza a decirle a que ellos querían construir tres enramadas para esos tres personajes que vieron. Y dice uno para Elías, uno de los que no vio muerte. Luego otro para Moisés. Ahí estaba Moisés. Sí, entonces, a no ser que Dios en su soberanía lo ha de haber facultado para estar ahí, o realmente es uno de los personajes también que no ha visto muerte. Teoría, ¿verdad? No es, no es un punto doctrinal. No es algo que usted tiene que creerlo o aceptarlo que él no vio muerte, todavía está pues ahí en, 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 la, en, la, en el debate, por así decir. Entonces, hermanos, pero el único, y aquí este es el punto más claro acerca de la resurrección. A ver, Jesús resucitó a un personaje de cuatro días de muerto. ¿Usted recuerda su nombre? Lázaro, correcto. Lázaro vio muerte y el Señor lo resucitó. Pero ¿cuál es el problema con Lázaro? Volvió a morir. Entonces, en cambio, el Señor Jesús puso su vida, fue crucificado, expiró en, allí en la cruz y dijo, consumado es, este, te telestalla, no hay otro sacrificio. Ya para el pecado, el Señor Jesús le puso fin, por medio de su sacrificio. Ahora entonces, vemos hermanos que Jesús es el único que murió, resucitó, y no volvió a haber muerte. Amén. No volvió a haber muerte. Entonces la escritura nos habla y nos dice, hermanos, que hay gente salva y hay gente que se va a condenar. Incluso Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Y ahí van a aparecer muchos y van a decir, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre le dije a la suegra que se fuera y cree que se fue. ¿Vean? En tu nombre, Señor, eh, impuse mano a los enfermos y se sanaron. Y el Señor les va a decir: Apartaos, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay personas salvas y estos, mis amados, son aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? ¿Y quiénes son aquellos que son inscritos en ese libro del Cordero? Aquellos que creen que Jesús es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. ¿Ok? Es el Mesías, el Meshach, el ungido, el de la de, del que iba a venir de los lomos de David. Por eso, algunos le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, con Jesús, hermanos, puesto que Él resucitó. Y no vio, él no vio muerte, sino que no volvió a, su cuerpo no volvió a ver muerte. Vemos entonces que la Biblia describe que hay dos resurrecciones. La primera la primera resurrección es para salvación. Amén. Y la segunda es para condenación. ¿Ok? Es para condenación. La primera resurrección es para salvación. La segunda es para condenación. Y hemos dicho que tanto en el Antiguo Testamento, desde el primer hombre que fue creado hasta allá, eh, ¿cómo se llama? Eh, en el, lo que es el, el, la Gran Tribulación, pues igual van a haber personas, hay personas salvas y hay personas condenadas. Pero el punto es que con la resurrección, hermanos, se, con el sacrificio de Cristo, con la muerte y la resurrección, se aperturó, una nueva dispensación, un nuevo trato que Dios tiene para con el hombre. ¿Cuál, pastor? La dispensación de la gracia. Usted ya no necesita, eh, ¿cómo se llama?, sacrificar un cordero para que sus pecados sean perdonados. Usted necesita arrepentirse y creer en el sacrificio que el Señor Jesús hizo por sus pecados de una vez y para siempre. Sí, el señor, porque, ¿por qué de una vez y para siempre? Porque si no, hermanos, eh, yo creo que si usted, con honor a la verdad dice la escritura que si decimos que no pecamos hacemos a Dios mentiroso. O sea que este día todos acá de alguna manera hemos pecado, porque no hay diferencia en el pecado, no hay pecados grandes y pequeños. Robarse un centavo como robarse un millón para nosotros un centavo es poquito un millón es mucho pero para dios es el mismo pecado amén entonces como viene el señor y, y le pone fin de una vez y para siempre al pecado por medio de la pero esta dispensación tiene inicio hermanos pero también tiene fecha de límite o sea no todo el tiempo vamos a vivir en esa gracia en esta dispensación de la gracia donde nosotros Usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Romanos 19 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Serás salvo. Por eso Pablo le dijo a aquel etío, al carcelero de Filipo, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, el, el etíope que ganó para Cristo Felipe le dijo: Mira, si creyeres de todo corazón. Entonces él creyó en Jesucristo, que él era el Mesías, fue bautizado y creyó. Entonces, pero ¿cuándo se va a acabar esta dispensación de la gracia? Pues tienen que haber dos cosas importantes. Hermano, con el sacrificio de Cristo, la dispensación de la gracia en el Antiguo Testamento fue un misterio, diga misterio. Algo que nunca le fue revelado a, ningún, a ninguno de los profetas. Nadie, nadie, nadie contempló la gracia. Todo fue un misterio. Lo, todo lo que vieron los profetas, lo que escribió Moisés, hermano, todo lo vio en relación de Israel. Porque Dios, por medio de Daniel, le da un cuadro completo a Daniel de todas las cosas que tienen que ver con Israel y le da 70 semanas. En el capítulo 9 de Daniel describe que hay un plan para, para Israel de 70 semanas. 69 ya se cumplieron. Cuando Israel, cuando Judá, el reino del sur, es derrotado por los babilónicos, Allí en el 585 se da se apertura un tiempo de los gentiles, donde ya Israel pierde to toda autonomía y hasta el día de hoy Israel, hermanos, no es libre de hacer lo que quiere con su tierra. Prueba de ello es que ellos quisieran construir su tercer templo y no pueden. ¿Por qué? Porque están viviendo el tiempo de los gentiles. A su alrededor hay 56 países, 56 países árabes que se lo quieren acabar. Irán, ni se diga. ¿Verdad? Y ahorita, pues Estados Unidos es su mayor protector, su mayor aliado. Y por eso dice la Escritura: Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Ok? Entonces, esta dispensación, hermano, tiene inicio con el, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con su venida apertura de la gracia, pero tiene fecha límite. Ahora nadie sabe el día ni la hora cuando se va a acabar, ¿ok? Pero dentro de todo ese plan escatológico, el miércoles pasado hablamos acerca de el evento más próximo que nosotros tenemos se llama el rapto de la iglesia. ¿Cuál es el evento más próximo? Sí. Así que Hermanos, nosotros tenemos la seguridad que la iglesia de Jesucristo, y cuando digo la iglesia de Jesucristo, no me refiero, hermano, al nombre de una denominación, no me estoy refiriendo a una iglesia local. La iglesia de Cristo es todo aquel que ha recibido a Cristo como su salvador personal, que cree en ese sacrificio del Señor y que cree que Él, Él puede darle vida eterna. Amén. Y en ese rapto nos vamos a dar sorpresas. Personas que usted y yo quizás creíamos que no se irían con nosotros y personas que usted creía que se iban a ir con nosotros y aquí se van a quedar cantando. Ahí van a seguir sirviendo, ahí van a seguir recogiendo ofrenda. Y se dice, yo pensé que este hermano se iba a ir. Y yo pensé, nos vamos a dar sorpresas. Entonces, una vez, hermanos, el, es, sucede el rapto de la iglesia, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. ¿okay? Ahí se describe el rapto de la iglesia. ¿okay? El rapto de la iglesia. Ya dijimos, ¿qué va a pasar ahí? Primero, no tenemos que confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Algunos detalles eh, rápidos. Dijimos que en el rapto de la iglesia solo el cuerpo de Cristo escucha una trompeta. Con voz de mando el Señor suene esa trompeta y solo lo vamos a escuchar el cuerpo de Cristo. Aquellos que tenemos el, hemos sido sellados nuestros corazones con el Espíritu Santo. Amén. si ¿Sí? los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y, y pastor, ¿y cuál es la diferencia entre una persona que, que realmente ha recibido a Cristo y otro que no? Pues, mire, el que ha recibido a Cristo hay veces es débil y aunque comete pecados, pero ya no le siente gusto a eso. O sea, ya, ya siente que eso, aunque lo hace por, por debilidad, pero sabe de que no está correcto. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo ahí nos está este, como redargullendo, ¿verdad? Este, él empieza a hacer esa obra maravillosa en nosotros. No es que el pastor, porque cuando usted comienza a venir a la iglesia y tal vez otros se dan cuenta, ¿qué es lo que le empiezan a decir? Ya vas a ver, ya te van a decir que no te pintes. Y al contrario, ¿qué le decimos, hermana? Decía una manita de gato, de tigre, lo que sea, arréglese. Entonces, empiezan los dogmas, empiezan las opiniones de las personas acerca de, 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 de qué ponerse, de qué quitarse. Pero, hermanos, el punto es que en la dispensación de la gracia tiene un límite. Ahora, en el rapto de la iglesia, oiga bien, le dije, nos vamos a llevar sorpresas. Pero ¿quién es, cómo se da ese evento? Porque ahí, hermanos, en el rapto de la iglesia comienza o da inicio a la resurrección de los salvos. ¿Da qué le dije? Inicio. Porque aunque es una sola resurrección, se da por etapas. Amén. Quiero explicarle algo. Hermano, nosotros mientras estemos en esta tierra y usted tenga ese cuerpo de carne y de hueso, nosotros estamos en un tiempo cronos. Amén. Donde usted las cosas las puede medir. Pero cuando usted sea transformado, usted va a estar en un estado, hermano, eterno. Donde no hay tiempo y no hay espacio. Y yo el mejor ejemplo que pongo en esto es, es lo siguiente. mire, el apóstol Pablo murió, póngale, hace dos mil años. Amén. Pero cuando Él despierte, para Él no han pasado dos mil años. Él, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Todo sucede inmediatamente, en el tiempo Ayón, en el tiempo de Dios. Pero en nuestro tiempo, para nosotros, los que estamos vivos, los que tenemos este cuerpo de carne, para nosotros ha pasado mucho tiempo. Y no sé si usted ya se ha ido a la cama y ha sentido que no le abunda el sueño, aparte del que ronca la par suya, pero usted dice es que no me deja dormir, hay otros que son bien locos para, para dormir y que abarcan toda la cama. No sé si es el momento de esterilizar lo que no nos gusta hermano, pero usted dice, yo, y ya pasaron seis horas, ocho horas, usted no ha sentido porque usted ha estado dormido y usted se levanta, y no ha sentido que ha pasado el tiempo. Entonces, cuando el rapto de la iglesia suceda, va a pasar esto, o va a suceder esto. Hermano, los muertos en Cristo, o sea, solo aquellos, oiga bien, que forman parte del cuerpo de la iglesia, van a resucitar. No así los del Antiguo Testamento, las dispensaciones anteriores. Porque la Biblia lo dice claramente: primero, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Porque hay ciertos eventos que, y esto, hermano, no es que nosotros nos querramos posicionar. La Biblia así nos lo enseña: que nosotros, la iglesia, somos la, la novia del Cordero, y estamos esperando que Él venga por nosotros para casarnos con Él. Y en las en la bodas de los judíos en el Medio Oriente tenían esta característica. No duraban menos de siete días. Siete años iba a decir. <laughs> siete días, hermano. Y por eso la Biblia describe que nosotros también, una vez es, eh, sucede el rapto de la iglesia, nosotros nos vamos a la boda del Cordero. Nos vamos a reunir con Cristo y nos vamos al, al cielo. Una vez sucede el rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar, hermano, acá en la tierra? Bueno, le dije que el reloj profético en Israel había sido suspendido. Solamente se han cumplido 69 semanas. ¿Ok? Están suspendidos. De ahí todo lo que tiene que ver con la gracia, hermano, es a través de salvar a judíos y gentiles. Pero un momento que, ¿cuándo se termina ese tiempo? Cuando el Señor toma a su iglesia y se la lleva al cielo. Allá vamos a algo que se llama el bimá de Cristo, a la premiación. Allá, hermanos, el tribunal de Cristo no es para condenación. Recuerde, tenga en mente esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Allá no es que a usted le van a seguir reclamando por sus pecados. Eh, su, por decirlo así su file su, su archivo está completamente lavado con la sangre del cordero o sea usted eh, usted no, no tiene ningún pecado ahora entonces allí en el cielo solamente va a ser va a ser premiación Mira, quizás el, el problema de nosotros es que nos confunde mucho en la traducción de la reina valera donde dice el tribunal de Cristo, el original griego dice el bima, un podio donde se premiaba a la gente. Donde se subían a ser premiados, entonces nosotros igual por haber creído en Cristo, por haber eh, creído en su sacrificio, por haber creído sin haberle visto, por creer por fe de que Él no está en el sepulcro, sino que ha resucitado, por haber creído en ese mensaje, hermano, nosotros somos salvos y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Una vez el rapto de la iglesia sucede, eh, se da... ¿Qué va a pasar después? ¿Qué viene a pasar aquí en la tierra? Bueno, comienza la semana 70 que está pendiente del plan escatológico que se le revela a Daniel. Ahí, hermanos, en esa, en ese, en esa, en, en ese, en esa semana 70 suceden algunas cosas. Bueno, pero primero quisiera establecer o que usted tenga dos versículos para que a usted le garanticen que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y quiero que los marque, por favor. Primera de Tesalonicenses 1.10. Primera de Tesalonicenses 1.10, me gustaría que lo marque, porque es uno de los versículos que nos apoyan y nos arrojan, hermanos, claramente que la iglesia del Señor no va a pasar tribulación. ¿Lo tenemos? Dice así. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Claramente dice quién fue el que resucitó entre los muertos. Quien nos libra de qué dice, de qué de la ira venidera. Viene una ira para la tierra, viene la factura por no reconocer y por haber rechazado a Jesús y su sacrificio. Vámonos al siguiente versículo que es Apocalipsis 3:10. Es otro versículo que no debe de faltar ahí que usted lo tenga subrayado. Versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. Y, y esto es lo interesante, mire, dice, ¿sobre qué dice? ¿Sobre? sobre el mundo entero. No se focaliza una, un momento difícil en cierta región, en el mundo entero. Y cada día, hermanos, se vuelve bien inseguro donde sea. Si usted se fija, este año eh, Inglaterra ha sufrido atentados terroristas. Francia ha sufrido atentados terroristas. Estados Unidos no se exime, ahí en San Bernardino eh, sufrió atentados terroristas. Hace poco una, marcha, una ultramarcha blanca, hermano, un, un, un joven agarró un vehículo y arrasó con un montón de gente matando a uno. Ahorita está atrapado, eh, lo tienen atrap encarcelado y, y, y ya lo van a sentenciar. O sea, eh, hermano, debemos de levantarnos bien orados porque no estamos exentos de problemas. De guerras, como dice el capítulo 24 de Mateo, temblores, terremotos. O sea, este mundo, hermanos, poco a poco la escritura, pues se va cumpliendo. Y todo esto, hermanos, pues nosotros nos llenamos de esperanza que Cristo ya viene por nosotros y que no vamos a pasar la tribulación. Ahora, entonces, en la tribulación, algunas características sobre ello. Número uno, hermanos, nosotros no vamos a estar presentes. Amén. Así que deje de estarse afligiendo por buscarle el pelo al caballo del apocalipsis. Ya, tranquilo, no se preocupe. Pastor, mire, y dicen que, que este, ya nació el anticristo porque tiene en la frente 666. No se preocupe, que usted y yo no vamos a estar cuando él gobierne. No se preocupe, porque la iglesia va a ser arrebatada antes que inicie esos siete años de gran tribulación. La iglesia no va a pasar. Ahora se quedarán algunos religiosos que asistían a las iglesias por costumbre, pero realmente no, no eran parte del cuerpo de Cristo. A mí me ha sucedido, Hermanos, ya hemos ganado para Cristo y hemos primero exorcizado a un miembro de nuestra iglesia a una servidora de escuela bíblica imagínese tenía un problema de lupus me llaman que le escuchaban hablar algo rara y llego a la casa y me dice ¿qué vienes a hacer aquí? yo le dije miau y ahí pasamos como tres horas hermanos unos hermanos orando pidiendo y al final pues gracias a Dios el demonio salió un, un día le vamos a contar más así para que se vaya más, más, más emocionado. Pero ahorita por el tiempo. Y mire, y, 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 y al final confesó a Jesús. Después de haber confesado a Jesús, porque no podía decir ese nombre. Me decía, cállate, no digas ese nombre. Y yo lo repetía, más Jesús, diga Jesús, hermana. Porque le dije, este día Jesús viene a reclamar esa alma que le pertenece. Así que, eh, y, y le hice esa pregunta, ¿Y ¿cuántos son? Para ver con cuántos me iba a dar duro. ¿Qué te importa, me dijo. Y hermano y empezamos y al final, pues dijo logró decir Jesús como unas tres veces. Inmediatamente le dije, ahora haga la oración, hermana. Señor Jesús, y grítelo a los cuatro vientos. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Sé que tú eres Dios que moriste por mí y que hoy soy salva a partir de este momento que mi alma te pertenece. Bueno, hizo la profesión de fe. Terminando, hermano, se, se, se entró en un llanto increíble esa pobre mujer y me dijo esto después, pastor, yo creí que era cristiana porque había nacido en el Evangelio. O sea, el hecho de que tu esposa sea cristiana y tú vengas con ella no significa que te vas a ser salvo. Tú tienes que tener un encuentro también con Jesucristo. No es que mi hermano es diácono, ¿y? Es que mi papá es pastor, ¿y? La salvación es personal. Amén. No es que la analice va a ir y usted reciba a Cristo. La salvación es personal. No, si Richard va a la escuela bíblica, ¿sí? Él va a ser salvo, ¿y? ¿Usted? ¿Ah? Tiene que estar seguro. Que la salvación no se la da el nombre de una iglesia, no se la da su esfuerzo, sino por demás vino Cristo. Porque muchos, ellos quieren alcanzar la salvación. La salvación, hermanos, usted no puede por sus propios medios, no puede. Y estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, entonces, va a ser tomado y qué va a suceder, hermanos, en ese tiempo, en ese tiempo de la tribulación. Algunos van a ser atrapados por el anticristo y van a pagar con su vida, otros van a huir. Eh, otra de las cosas importantes, hermano, es que el Espíritu Santo, ya ve que en estos tiempos, en esta dispensación, todo el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal tiene el Espíritu Santo, sin excepción. En el Antiguo Testamento era de manera dinámica y más exclusivo solo podía un profeta podía llegar el Espíritu Santo, pero no así para el pueblo. Estaba exento de experimentar experimentar la presencia de Dios. En cambio, en la dispensación de la gracia, hermanos, se cumple una profecía de manera parcial que dice: he aquí en los posteriores días yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué es parcial, hermanos? Porque todavía este, no se ha cumplido a su cabalidad, sino que eso se va a realizar hasta allá en el milenio. Mientras eh, ahorita es parcial porque el Espíritu Santo solo lo tiene la Iglesia de Jesucristo y cuando digo la Iglesia de Jesucristo vuelvo y repito no es el nombre de una denominación el nombre de una iglesia local la Iglesia de Cristo la compone todo aquel que ha recibido a Cristo y ha tenido un encuentro personal con él amén sí eh, eh, así ahora entonces cuando venga Cristo por su Iglesia entonces, ¿qué es lo que está deteniendo a que se, de, se desarrolle ese plan a, a, a su esplendor de Satanás en la tribulación? El Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, somos la sal de la tierra. Y de alguna manera, este mundo no sufre más porque nosotros estamos aquí. Y Dios sabe que mientras estemos aquí, tenemos ciertas necesidades. Y él limita a Satanás. Él lo limita. Pero una vez sea tomado, entonces, una vez la iglesia sea tomada, el anticristo se le va a dar un poder absoluto mundial. Él va a dominar todas las naciones. Todos van a depositar la confianza en él. Y entonces inmediatamente él va a hacer un tratado con Israel. Le va a dar paz y le va a dar seguridad. Son de las dos cosas que Israel, desde que perdió hermanos su autonomía, ya, eh, nadie, nadie ha logrado eso. Pero el anticristo lo va a lograr para engañarlos. ¿Y cuándo va a suceder? Allá en la tribulación. Esos siete años de tribulación son las. Es la semana 70 del libro de Daniel, capítulo 9, que aún está pendiente. ¿Estamos aprendiendo? Ok. Entonces, van a pasar siete años, siete años acá de sufrimiento en la tierra, de juicios, hermanos, eh, donde van a haber guerra, van a haber muerte, van a haber pestes, van a haber terremotos. Eh, en los primeros tres años y medio, la tercera parte de los ríos se van a contaminar, la tercera parte de los mares se van a contaminar. Pero cuando se, suenen las, se den las copas de la ira, Dice la palabra que va a caer una montaña del espacio llamada ajenjo y va a impactar la tierra. Y oiga bien, va a matar a todo ser viviente. O sea, al, al tratar de imaginarnos eso, qué pestilencia, hermano, va a haber en el mar. Si en nuestros tiempos algunos delfines mejor prefieren morirse en la orilla que allá adentro. Un, eh, me acuerdo yo hace poco, no sé si siento y algo de ballenas. Prefirieron morirse porque hay algo allá adentro que, que les está robando su hábitat, la contaminación. Ahorita son problemas de calentamiento global. Ahorita hay un ambiente, hermanos, hay un monóxido de carbono que peligroso se vuelva esto, los elementos se puedan arder. Porque hay algo que nunca hemos visto, llover fuego. A usted le han cantado, le encantado, ojalá que lleva café en el campo. Pero Pérez en la tribulación va a llover fuego. Y algo que la gente nunca ha visto y no cree. Como en el diluvio de Noé, como nunca había llovido, es que va a andar lloviendo. Lo mismo, hoy en nuestros tiempos la iglesia es un atalaya, un proclamador de que viene en juicio sobre la tierra. esto, aleluya. Fanáticos. Y todavía, no sé si a usted le dicen, ¿y cuánto te paga el pastor para que vengas acá? Sí, así, hermano. Y, yo, y a mí me toca el peor porque cuando cuando yo ando evangelizando y me dicen, si sí, los pastores son sinvergüenza que no. Es que... Sí, sí, tiene toda la razón. Le digo, yo por ahora nunca voy a ser pastor. <laughs> en la tribulación, hermanos, va, van a haber juicios totales. Dice que la gente va a desear morirse. O sea, van a hacer tantos los juicios, pero ¿sabe qué? No se arrepienten. O sea, a pesar de todo eso, va a haber una dureza. De corazón en la tribulación. Ahora, pero volviéndonos nuevamente al pasaje este del capítulo 24, que es el mensaje, hermano, que es, que es lo que en lo personal quería llegar de qué podemos aprender de este primer día. Primero dijimos, hermanos, o habíamos tratado en, en estudios anteriores que lo de lo que podemos aprender de este capítulo 24, en primer lugar, era que Ninguna acción espiritual debe de hacerse por tristeza, sino por fe. O sea, hay cosas que eh, eh, muchos eh, nos pasa, que dicen, pastor, mire, yo voy a servir porque ya no aguanto a mi mujer y tal vez así descanso de ella. O sea, es, por eso no se sirve. El eh, pastor, yo me voy a meter al colegio de teología porque tal vez así olvido a ese hombre que me ha hecho daño. O sea, el colegio de teología no es para sacar hombres del corazón. Eso es meterse otro, otro clavo y ya ver qué hay bien. <laughs> o sea, para eso no es el seminario. Entonces hay gente que utiliza o equivocadamente quiere hacer las cosas, como estas mujeres que compraron hierbas aromáticas, hermano, y fue un gasto innecesario. O sea, hay cosas que nosotros no las hacemos de manera correcta. Luego, en el versículo 5, dice que como tuvieron temor, los ángeles le hacen una pregunta: ¿Por qué buscáis? Entre los muertos al que vive. Entonces dijimos, ¿verdad? ¿Qué cosas son las que el Señor está cuestionando en nuestra vida, de lo que estemos haciendo? Porque yo veo, más que una pregunta, un reproche. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? O sea, ¿y ustedes qué están haciendo acá? Porque hay, hay por ejemplo, hay lugares que nosotros, pues no, no es correcto que andemos, hermano. Amén. ¿Y usted, hermana, qué va a hacer ahí? Ay, pastor no me había dado cuenta que dice motel. Hermano, ¿y usted qué está haciendo ahí? Ah, pastor, vine a evangelizar a ese Club. ¿Ah? Dice Pablo: todo me es lícito y no todo. Me conviene. Hay cosas que a usted no se le ven bien que las haga. Hay cosas que no se ven correctas. Hasta el contrario, considero que usted está dejando muchas veces, o estoy dejando mal predicado, el evangelio de Jesucristo. Bueno, sigamos. Entonces le hace ciertos reproches a las mujeres, a usted no, vaya, para que me vea tranquilo. Dijimos que algunos reproches en su vida personal puede ser la inconstancia, su poca fe, su impaciencia, su rebeldía, su inconformidad. Ahora, vámonos al versículo 6, porque esto hermano es lo más hermoso. Mire, mire lo que le dicen los ángeles. No está aquí. Qué precioso eso. Hermanos. No está aquí. Voy en el punto 3, mis amados. No está aquí. Mire, en tercer lugar, ha resucitado la mejor noticia en la vida de un cristiano. Esa palabra ha resucitado, hermanos, es la mejor noticia en la vida de todo creyente. ¿Por qué, pastor? Porque con la resurrección de Cristo, ese sacrificio nos dio reconcilio para con Dios. Nos dio reconcilio, e insisto, a Dios, es mejor tenerlo de amigo que de enemigo. Es mejor no pelear contra Dios. El sacrificio, hermano, nos, nos redimió. Vámonos a, Gala 3, a Gálatas 3.13, por favor. Gálatas 3.13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice ahí, Cristo nos, ¿qué dice? Nos redimió. ¿Por medio de qué? De su sacrificio. Hermanos, la palabra redimir ahí en el griego es hexagorazo. Y esto tiene tres connotaciones. La primera es poner a salvo que ha hecho Jesús con su sacrificio nos ha puesto a salvo de las llamas del infierno, amén. Número dos, dice liberar del daño. Liberar del daño, número tres, comprar para ser propiedad de cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal. ¿Sabe de quién es usted propiedad? Propiedad de Dios. Propiedad de Cristo. Y dice, y la voluntad de Dios es que no pierda a ninguno. Imagínense, a ninguno. ¿Sabe que también con su sacrificio, esa palabra ha resucitado? Ese sacrificio, esa victoria sobre la muerte. Mis amados, también Jesús se puso como propiciación. O sea, en lugar de que... Nosotros recibiéramos la ira de Dios por nuestros pecados, Él voluntariamente decidió sufrir por usted y por mí. Busque por favor Primera de Juan 2.2. Do primera de Juan 2.2. Do Siempre ahí adelante. Primera de Juan 2.2. Do Mire, dice así la escritura. Primera de Juan dice y él es la que dice la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino si solamente por los nuestros sino también por todos los de quién de todo el mundo está en el versículo hermano ok, él es la propiciación bueno la palabra propiciación es hilasmos en el griego esto significa la sustitución y el medio para apaciguar la ira de Dios. Hermano, por eso es importante. Hay cosas que nosotros no las entendemos. ¿Cuál es, pastor? Cuando juzgamos que una persona se arrepiente de sus pecados por medio del sacrificio de Cristo. Hermanos, lo que para el hombre es imposible, para Dios, por medio de ese sacrificio, todo es posible. Hay cosas que a usted y a mí no nos da la razón, no somos capaces de ver el amor de Dios para el ser humano. Yo le aseguro que si hubiésemos estado en la cruz, usted sabe que el Señor murió con dos hombres malhechores. Amén. Y si hubiésemos alcanzado a escuchar la conversación que ellos tres tenían, uno de ellos empezó a mofarse de Jesús, a burlarse de Él. Y, le dijo, y, y tú eres rey, estás aquí. Y tú eres el Mesías, pero bajaste pues para creer. Y entonces, todavía Él en ese momento tenía endurecido su corazón. Pero el otro, en lugar de ponerse a la par, le dijo, mira, ¿tú no, no, no temes estando en la misma condición? Y le dice a Jesús, si en verdad eres Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era malhechor también. Y le dice Jesús, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo salvó o no lo salvó? Sí lo salvó, ¿verdad? Pero porque él realmente creyó en, en, en él. El punto es, ¿y si usted y yo estuviésemos estado escuchando eso? ¿Sabe qué hubiésemos opinado? <laughs> que salvo va a ser. Si sí, un gran sinvergüenza. Si sí, en el taber de Hollywood se congrega. Sí, hermano, porque nosotros los seres humanos no alcanzamos a dimensionar el amor de Dios y el amor de Cristo por un pecador. Imagínense: los estudiosos dicen que si solo una persona se hubiese arrepentido en esta tierra. De ahí nadie valorara la sangre de Cristo, aún por esa persona. Jesús hubiera muerto en la cruz. No es que hubiera dicho, ah, no, solo por uno yo no me muero. No. Él, aunque solo usted, hermano, reconociera a Jesús, por eso él es la sustitución, él lo que hace es que apaciguó la ira de Dios, de la condenación de usted y de mí, para que no pasemos ni la tribulación, ni seamos lanzados al lago de fuego, donde la gente que va a ser condenada va a pasar en un momento, un lugar de, va a un lugar de tormento eterno. No es que un tiempo nada más, no hermano. Mire, cuando se dé el juicio del gran trono blanco, ahí van a resucitar los condenados. Y no crea que, ah, porque algunos dicen, no se mire. Muerto el chucho, se acabó la rabia. Tengo que, tengo que aclarar qué significa chucho en, en griego. Porque hay una hermana que nos ve desde Es, es dominicana, pero vive en Miami y me pone que, ¿qué es, que es chucho? Entonces, para nosotros los salvadoreños, chucho es perro. ¿verdad? Y cuando decimos, coma chucho, fríguese pues, ¿verdad? de fregarse. ¿Sí? No es que vaya como los chinos que comen perrito, no, ni gato. ¿Ya? No es literal tampoco. Entonces, mire, ya ni me acuerdo por qué estábamos diciendo eso. Bueno, ok, entonces, mire, el Señor es la sustitución. La sustitución, tenemos la bendición. Por eso, hermanos, ese, ese mensaje, esa palabra ha resucitado, es la mejor noticia que un cristiano puede recibir. O una persona puede recibir. ¿Por qué? Porque aunque usted no quiera. Aunque usted no lo acepte, tarde o temprano, usted y yo estamos expuestos a morirnos. Y hay, hay una, solo Dios lo sabe, digamos, de este grupo. Yo no sé quién es el próximo que se va a morir. Pensemos que vemos unos 40. Yo quisiera ser el último. Amén. Pero nadie sabe. Entonces, no puede usted ponerse en este sentido, mire. ¿Sabe que en estadística hay más mujeres que hombres? Dicen que hay siete mujeres como para un hombre. O sea, hermana, que cuide a sus mariditos porque, olvídese, hay, hay seis más que están esperando caerle encima. Chistes solo para aquellos machos alfa, ¿ok? Y que están engañados porque nadie los quiere, solo es lo aguantado tanto. Entonces, mire, imagínese, no podemos ponernos nosotros y decir, ah, no, entonces la mortandad deben de morirse más las mujeres para poder balancear el ecosistema humano. <laughs> no. Usted no puede decir, mire, este, eh, que se mueran primero los viejitos o que se mueran los jóvenes. En estos momentos, en el Children's Hospital, donde es el hospital de niños, tristemente, hay niños que en estos momentos están muriendo. Donde ve que la muerte no, no respeta sexo, no respeta edad, sino que en la soberanía de Dios, cuando dice hasta aquí llegas, hasta aquí llegas. Pero para el cristiano, no es una, el que pasa por ahí no es una mala noticia. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido. Que cuando estés ausente en el cuerpo, vas a estar presente al Señor. Gloria a Dios. Ha resucitado. Hermano, nuestra confianza le hemos puesto en alguien que venció la muerte. Que nos duele a nosotros los que quedamos aquí, indiscutiblemente. Pero el que parte con el Señor no está sufriendo. Es más... El sufrimiento es para este cuerpo, este cuerpo terrenal. Cuando nosotros tengamos un cuerpo celestial, dice la escritura que vamos a ser semejante a los ángeles. Allá en el cielo, ya lo he dicho repetidamente, allá no va a haber matrimonio. Todos vamos a ser libres. Amén. Allá no vamos a comer. Es aquí donde tenemos que lograr. Porque allá en el cielo no, allá no se puede comer. ¿Ok? Entonces, mis amados, ha resucitado la mejor noticia que una persona puede recibir mientras esté vivo. Ahora, vámonos al versículo 9 del capítulo 24. Y volviendo del sepulcro, ¿qué dice ahí? ¿Dieron qué? Nuevas. ¿Dieron nuevas? Estamos en el versículo, nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. O sea, las mujeres cuando encuentran el sepulcro vacío, se les revelan los ángeles que no está ahí, que por qué buscan a Jesús entre los muertos o a que, al que vive entre los muertos, inmediatamente ellas se quedan calladas con ese mensaje. ¿Ah? ¿Se quedaron ellas con ese mensaje? ¿Qué hicieron? Llevaron ese mensaje. Inmediatamente se fueron donde los 11, porque ya no estaba Judas. Donde los 11 apóstoles y los demás discípulos. Inmediatamente, algunos que bromean dicen que se los anunció a las mujeres porque quería que todo mundo lo supiera más rápido. Pero no creo, porque hay hombres que también son bien chismosos. ¿verdad? Pero aquí no hay. O conoce a usted a algún hombre chismoso aquí, de verano, ¿no? No creo. Bueno, pero sigamos. Mire, las buenas nuevas, hermanos, tienen que seguirse anunciando. Y esto es algo que quizás de alguna manera causa dolor, porque nosotros ya estamos siendo igual que los judíos, egoístas con el mensaje. Como usted es salvo, le da igual que otra persona se vaya al infierno. Y empezamos a llenarnos de excusas. Y realmente somos cristianos, algunos somos de la secreta. Porque en su trabajo nadie sabe que usted es cristiano. Fíjate. Bueno, vengo a buscar al hermano Ulises. ¿Quién es el hermano Ulises? Aquel, mire, y que lo vea yo transformado al hermano. Con zapatos de tacón, con minifalda. Con aretes ahí. Sí, hermano, y no es que aquí no soy cristiano, pastor. ¿Cuántos vivimos un cristianismo en secreto? Que somos cristianos solo en estas cuatro paredes. El mensaje de Jesucristo se necesita seguirse anunciando. Para algunos va a ser locura, pero no nos cansemos, hermano. No se trata si lo valoran o no. Tenemos que cumplir ese mandato de Jesús. No nos puede dar igual, no nos puede dar igual. No, no, no le puede dar usted igual que su familia no conozca de Jesucristo. No le estoy diciendo que se hagan de nuestra iglesia. Le estoy diciendo que les presente el plan de la salvación. Porque lo demás es trabajo de Dios, no es trabajo nuestro. Dios sabe que. Como guiar a una ovejita al redil, tiene sus maneras, pero usted está como un atalaya. Y yo, mi oración, hermano, es porque yo sé que tal vez aquí no todas las familias vivimos con cristianos, pero que no me lo vayan a opacar, que no me le vayan a bajar ese amor y ese ritmo por, por Jesucristo, esas convicciones, porque uno batalla con el incrédulo. ¿Y para qué lee la Biblia tanto? Loca va a quedar, hermana. ¿Y para qué servís tanto? ¿Para qué te congregas tanto? Dale tiempo a equilibrar. No dejando de congregarse cuando veáis que la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos estamos convencidos de que el Señor viene? ¿Y por qué se congrega tan poco? Pues? ¿Por qué su corazón sigue? Aquí en las cosas de la tierra, hermano, mire: si cuando Cristo venga, usted no se puede llevar nada de esta tierra, ni a la mujer, aquí se va a quedar en la tribulación. Amén. No se va a llevar nada, ok. Y si usted se muere, ¿qué se va a llevar? Nada, no se lleva nada. Bien dijo Job: ¿eh? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. Usted va a, a, a pelear la buena batalla de la fe con los incrédulos, con su familia, no van a entender, pero no se canse de anunciar las buenas nuevas. Muchas veces, hermano, el mensaje de salvación, ¿sabe cómo se traslada? Por medio de nuestras acciones, por medio de nuestro obrar, porque déjeme decirle que convence más el testimonio que un versículo bíblico, porque el versículo bíblico la gente lo cree. Lo que no cree es lo que usted hace. Qué tremendo. Bueno, sigamos porque ya me están viendo serio. ya Vamos a terminar para que no se enfríen las pupusas. ¿Le parece? Va, pues. Y si viene el Señor y nos lleva y usted se queda, felicidades. Son siete años, hermanos. Ah, el mensaje de las buenas nuevas Satanás lo ha querido callar. Lo ha querido callar. Lo ha querido callar. La iglesia de Cristo ha recibido mucha persecución. Desde, desde que Jesús resucitó y, y los discípulos han empezado, ha resucitado. Él se nos presentó con pruebas indubitables. Yo decía a Tomás, le toqué las manos donde le metieron los clavos. Yo le toqué el costado. A Pedro lo quisieron callar los principales. Cállense, dejen de andar diciendo ya que él ha resucitado. Él dijo, juzgar si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. No me puedo quedar callado. En nuestros tiempos, hermano, necesitamos tener una gran convicción en nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque, hermano, es, Satanás tiene una manera tan, tan amplia de querernos hacer fracasar, con pensamientos bien sutiles, como por ejemplo, una no es ninguna, donde no es que es música positiva, donde no mira este para qué no te entregues tanto en el señor es, es bien peligroso pero hermanos las buenas nuevas tienen que seguirse anunciando yo le invitaría a que esta noche usted reflexione y empiece a buscar a esos familiares que ama y que le diga no te vengo a hablar de religión no te vengo a hablar de iglesia te vengo a decir que la palabra de dios en juan 14 6 dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino es Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos perdón y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, le damos las gracias por esta noche, por la oportunidad que nos dio de congregarnos. Mi Dios, quisiéramos en el nombre de Jesús que pueda afirmar los corazones y que pueda poner, Señor, un verdadero una verdadera convicción de creer firmemente en aquel que ya te recibió como su Salvador personal, de que en cualquier momento, a cualquier hora, aunque nadie lo sabe, tú vas a venir por tu iglesia, Señor. Es nuestro deseo, Padre, que no nos cansemos de trasladar ese mensaje. Cristo viene y aunque nos critiquen y nos digan que así han pasado miles de años y no sucede nada.